Yogi, Lalo, ¿cómo les va? Qué gusto coincidir con ustedes, señores. Bueno, ya nos hacía falta. Desde hace ratito. Y han pasado muchas cosas. Sí. En el mundo de las outs. También. Sí. A ver, échense el programa, señores, porque yo no me voy a escuchar bien. Oh, ya te escuchas bien, ya. Te escuchas bien. Chillón, no seas chillón. Es que quiero tirar la hueva, güey. Generador de cristal. ¿Para qué opines? Consumer Reports. O sea, ¿a ese sí le creemos o no? A ese sí, yo sí. J.D. Power sigo sin terminar de creerle, pero Consumer Reports para mí sí es ley. Sí. O sea, y para quien no lo sepa, lo vamos a repetir porque... Ya hemos hecho varios programas, pero igual y habrá quien no ubique. Consumer Reports es, hagan de cuenta, la versión mexicana, la versión americana de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Revista del Consumidor, pero con el presupuesto de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, de verdad. De veras, ¿sí? Entonces, es lo más creíble, más que J.D. Power, que mete mucha publicidad y pues ahí tiene que suavizar opiniones y cosas de esas. Matizarla amablemente. Exacto, ser polite. Así como Lalo. Sí, pero... Pues sí, sobre todo yo soy polite. Salieron sus reportes para las mejores selecciones de carros. O sea, ¿cuál es el mejor auto tomando en cuenta todo en general? Durabilidad, sensaciones, manejo, opinión de los dueños... bla, bla, economía de combustible, todo lo que gusten y manden. O sea, todo. No, ay, sí, es que es mejor fulano porque tiene... Pues sí, güey, tendrá mejores interiores otro, pero este tiene mejor en promedio, ¿sí? Para que lo entiendan así, pues. Y por debajo de $25,000, pues no hay otro, yo creo, durante muchos años ha estado ahí, el Corolla. Lógico, normal. Sí, o sea... En Estados Unidos, de menos de $20,000, allá no vamos a hablar de carros de pobres, ¿ok? O sea, no vamos a hablar ni de Chevys, digo, ni de Granny Sparks. 10, Sparks, Beats. Cosas de esas, ¿no? March. Sorry, pero... Quid. Y acuérdense que en Estados Unidos hay marcas que no se venden, que sí se venden en México o en otros países de Latinoamérica, para que al rato no empiecen a preguntar, ¿y por qué no hablaron de Renault? Porque Consumer Reports es de Estados Unidos y no se vende Renault en Estados Unidos. Ni Peugeot, ni Suzuki, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, entre $25,000 y $35,000, ¿cuáles creen que son los mejores en general? Pues sí, a mí se me da mucho sentido Corolla. No, pero ya pasamos Corolla. Ahora, el segmento que sigue, de $25,000 a $35,000. Híjole, falta que sea Camry o Mazda 6. Nope. Subaru, okay. Forester, Subaru Legacy y Toyota Prius. Acabamos. Ahora, aquí en México, muchos años, hasta hace un año, yo no recomendaba para nada Subaru. Pero siempre dije, son excelentes productos, pero en México comprar uno era un riesgo porque había muy pocos distribuidores, le batallabas con servicio, refacciones, etc. Soporte marca. Ahorita ya ha ido creciendo y ya tiene una marca detrás. Antes era un importador que traía vehículos Subaru, ¿sí? Ahora ya la marca está detrás. Entonces, pues bien. Y el Prius, incluyendo el Prius Prime, que no se vende aquí en México, pero es el Prius híbrido enchufable. Ahora, ya nos vamos a los carros, ya no de pobres. De aquí en adelante ya no son de pobres en Estados Unidos. De $35,000 a $45,000. Son tres que no se venden en México. Kia Telluride, Honda Ridgeline y Toyota Avalon. El pickup ese raro de Toyota que a mí me gusta, pero
no se vende en México. Kia Telluride no lo han traído. Y el Toyota Avalon, que es el sedán tamaño completo. ¿Sí? Porque hay cosas más grandes que Camrys y Fusions y Accords. Es que para esas marcas y esos precios, no creo que los pudieran vender en México. O sea, todavía si fueran marcas premium, la gente estaría más dispuesta a pagar mucho más dinero. Pero al ser marcas generalistas con esos precios, no, gracias. Exacto. El segmento que sigue está interesante y va a poner feliz a Lalo. De 45 a 55 mil dólares, el Lexus RX. O sea, wow. Que en su tiempo fue, cuando se lanzó en Estados Unidos, no se vende Lexus en México, pero cuando se lanzó el RX en Estados Unidos, fue el primer crossover de lujo que se vendió en los Estados Unidos. ¿Sí? Pero los otros dos, el Tesla Model 3. A ver, Lalo, la sonrisa. Padea tantito. Sí. No, no, pero si supieras que me da más gusto por el stock que por las pinches, que los pinches carros. Sí. Ahora, el que sigue en ese mismo segmento está muy curioso porque el Toyota Supra está ahí como el mejor junto con Tesla Model 3 y Lexus RX entre los 45 y 55 mil dólares. No aparece el BMW Z4. No me gusta el Toyota Supra, güey. A mí me encantó. Es buen carro, está padre. Y no, ¿a qué se debe de ver? Que lo estratifican como Toyota y eso le da más... Eso lo chinga. Para mí, aquí en México, ¿cuánta lana cuesta? 1,000,000 y tantos, ¿no? Uh-huh. 1,200,000 y cacho. 3,000. Para traer un Toyota, pues mejor me compro una marca más nice. Sí, güey, pero tú no eres un entusiasta que no tienes idea de qué significa la palabra Supra. No, o sea, no lo digo en mal plan. No, sí, pero ¿cuántos como yo? A ver, ¿cuántos de estos? Güey, ¿cuántos de esos Supra van a vender en México? Honestamente. Todos los que han traído se han vendido. ¿Cuántos, güey? ¿20, 30, 50? No sé cuántos se han traído. ¿Eh? En la presentación dijeron que iban el primer año a traer 100 y se vendieron así. Ok, 100 para un país de 120 millones de habitantes, pues, güey. Bueno, aquí en la cuadra. Estás hablando de Consumer Reports, es de Estados Unidos, güey. Aquí le valemos madre a todos ellos. Ahora, ya nada más en general, la lista de marcas, que es lo que me encanta porque va a levantar ampollas. Las mejores marcas rankeadas de mejor a peor en Estados Unidos. Número uno, Porsche. ¿Alguien lo duda? No. Pues yo sí lo dudo un poco, ¿eh? Yo no tanto. Pero la número dos no se vende en México. Genesis. Es la división de lujo de Hyundai. De Hyundai. Sí. Número tres, por debajo de Porsche y por arriba de todas las demás, Subaru. Interesante. Número cuatro, por encima de Lexus, de Audi, de Mercedes, de todas las que quieran, sean premium o no premium, Mazda. Ay, ¿cuánto dinero te dieron, güey? Güey, si pagaran por leer el reporte de Consumer Reports, puta, yo sería feliz. Mazda es el número 4. Se me hace que has estado ya muchos días junto a Sergio Oliveira, no, por eso ya... Googleen, métanse a Consumer Reports, paguen su pinche membresía a Consumer Reports y ahí lo van a ver. Sí, porque por debajo de Mazda está Lexus. Wow. Por debajo de Mazda. Por debajo de Lexus y por debajo de Mazda, le duela a quien le duela, está Audi. O sea, Mazda está arriba de Audi, les quedó claro, ¿verdad? A los mazetos, digo, a los baguetos. Después de Audi para abajo sigue Hyundai. Por oye, encima. Pues está, o sea, para hacer esa marca, está bien posicionadita, ¿eh? Sí, porque Hyundai está inmediatamente arriba. Hyundai está en 7 y en 8 está BMW. Wow. Ajá. ¿Ya ven por qué me compré mi Accent, putos? ¡Güey! ¡Güey! Bueno, es la primera vez que me puedo defender, cabrón. Sí, por abajo de BMW, Kia.
Por abajo de Kia, en número 10 está Mini. En número 11, ¿quién crees que está? ¡Álalo! Mercedes-Benz. Tesla, güey. Por abajo de Mini, de Kia, de BMW, de Hyundai, de Audi, de Lexus, de Mazda, de Subaru, de Genesis y de Porsche. Digo, nomás, como un repaso rápido. Ah, cabrón, ¿y dónde está Mercedes-Benz? Espérate, debajo de Tesla está Toyota, en número 12. Número 13, Lincoln. Número 14, Infiniti. Número 15, Morale. Honda. Número 16, Volkswagen. Número 17, Nissan. 18, Chrysler, 19 Buick, 20 Mercedes-Benz. No mames, güey, está hasta el número 20. Ajá. Abajo, ajá. Abajo de Nissan. Abajo de Buick, abajo de Chrysler. No, ya, o sea, ya estar abajo de Buick es una pena, pero estar abajo de, todavía de Nissan. Pues imagínate, ahora debajo de Mercedes, número 21, Dodge. Número 22, Volvo. 23 Ford, 24 Acura, 25 Chevrolet, 26 GMC o GMC, 27 Alfa Romeo, 28 Jaguar, 29 Cadillac, 30 Land Rover, 31 Jeep. Ándale. Para todas las señoras con barba o sin barba que traen su Jeep para llevar a los niños a la escuela, ir al mandado, número 31 en la lista Consumer Reports es Jeep. Solo está por arriba de Mitsubishi y de Fiat. O sea, no me sorprende ni Fiat ni Mitsubishi al fondo. No. Pero, por ejemplo, Volvo, que esté tan abajo, sobre todo con los nuevos productos que lanzó, que no se ven mal, caros uh-huh. como la chingada, pero pues se ven más o menos pues son bien. Premium, güey. O sea, sí. Interesante la listita, ¿no, mi Yogi? Que tu Granny 10 esté en séptimo lugar en Hyundai. Pues mira, ¿sabes que los coreanos han hecho cosas interesantes? O sea, deja del posicionamiento en el corazón de Lalo con su acento o yo el utilitario del litro de furia. La marca como tal ha hecho cosas interesantes, tanto Kia como Hyundai. Tienen cosas interesantes, ya hablando en serio en cuanto al desempeño, en cuanto a la calidad, en cuanto a terminados, que están posicionados mejor. Digo, hace 30 años, en el pinche patito feo, ni para el güey que no tenía papel, le daban un carro de esos. Entonces, uh-huh. ha cambiado mucho la perspectiva del cliente y la calidad del vehículo. Me sorprende más bien ver los que están abajo, o sea, ver cómo algunos se quedaron en sus laureles y cómo Mercedes, que pues, lo tenemos muy bien posicionado en muchos países, aquí en México lo adoran, y es así fresa, pues está tan en el fondo que está atrás de Buick y de Chrysler. Exacto. A mí no me sorprende de Buick tanto como me sorprende de Chrysler. Fíjate que yo que tengo mi acentito, ya ven, ya tengo ratito con él, aunque nada más voy a la vinatería y regreso. Ajá. Pues no, muy bueno, cabrón. O sea, no da lata el cabrón, cumplidor, va, viene, o sea, bien, güey, bien. Y a mí no me dan billetes de Hyundai para hablar bien del Hyundai, O sea, bien. No, cabrón. Te dieron un carro y bueno. Eso es no, lo pagué. Pero ya sé, sí. O sea, bien. Entonces, no me sorprende que ande por allá arriba, ¿eh? A mí no, yo que tengo uno, no. Está haciendo cosas padres con Santa Fe, con la camioneta nueva que se me olvida cómo se llama. Telluride. Y con los, bueno, y con su división. Y Hyundai Palisade. A Genesis y que está permeando mucho de esa calidad de terminados del G70, G90. Hacia lo que se vende de Hyundai allá, pues o sea, ya no, a duras penas vende un pinche Accent, el i10 ni existe, ni para el reparto de pizzas. Pero todo lo que vende Hyundai allá son autos de alta calidad, igual que Kia, ¿no? Bueno, no los quisiera yo presionar, pero tenemos que hacer un en vivo, así es que despídense. Yo sí, por eso les mandé un mensaje. A ver, mi Yogi. Bueno, a mí ya saben, me encuentran en arroba Enrique Encinas. O en Más que Clásicos, Yogi, ya en Instagram o en YouTube o en Facebook. Y, por cierto, ahí acuérdense de mocharse con los carritos para
poderlo regalar antes de Navidad. Estamos viendo, depende ahorita con este tema de COVID, pues que antes alguna vez llevamos carros y subíamos a los niños y hoy, no sé, a lo mejor no se puede. Hay que desinfectarlos y entregarlos en la puerta el 18. Todavía no he visto con Alejandro bien ese tema. Espero que haya un poquito de mejora como para poder hacer algo más. Pero pues antes del 18 de diciembre, avienten sus carritos. Ahí les ponemos la dirección de mandarlos si quieren. O me pueden mandar ahí un tuitazo en arroba Enrique Encinas. O en PayPal y compramos y entregamos carritos en nombre de ustedes. ¿Sale? Y a mí, pues, en arroba sillas-gdl en Twitter. Ahí les contesto hasta las mentadas, ya saben. Igual Instagram, arroba sillas-gdl. En Facebook, Los Motores de Luis. Y en mi canal de YouTube, Luis Sillas. Bueno, a mí ya saben, en el canal de Grilla, ya saben que soy ex Chairo. Y también en el canal de Finanzas. Y ya abrí mi Instagram. Por ahí búsquenlo. Luego les voy a enseñar cuál es. Mi Instagram lo acabo de estrenar hoy. Luego les paso el tip. Gracias, señores. Y unos Kleenex para la lágrima. Así es. Bye.